La discriminación hacia una persona por su condición de infectado por COVID-19 podría ser penado con días de multas y hasta prisión de 3 a 1 año, según el Código Penal de Nicaragua y la Constitución Política. Complementariamente, otro tipo de artículo que potencialmente pudiera ser utilizado en el caso de alguna persona que incomode a otra por razón de su enfermedad o de alguna situación que padezca, estamos hablando que el artículo 203 relativo a la injuria dice lo siguiente: quien mediante expresión o acción lesione la dignidad de otra persona, menoscabando su fama, imagen, reputación, honor o atentando contra su propia estima, será sancionado con pena de 100 a 200 días multa. Si la injuria se propalan con publicidad, se sancionarán con pena de 200 a 300 días multa. Y estamos hablando que si alguien llega y está pregonando de manera pública frente a la casa de cualquier ciudadano sobre su condición de enfermedad, pues esto efectivamente menoscaba. Y eso pues aplica el párrafo segundo del artículo 203 relativo a la injuria. Montenegro advirtió que la promoción a la realización de los actos de discriminación contra la persona contagiada, para que sean varios quienes critiquen su condición de salud, les haría estar cayendo en el delito de asedio, penado en el artículo 539 del Código Penal. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en presencia de lo que es una falta, es decir, aquel que incomode, que moleste a un ciudadano, de cualquier manera, impertinencias de hecho, de palabra o por escrito, es decir, que le mande una nota hablándole sobre su situación particular de viva voz o bien haciendo algún tipo de acción que incomode a ese ciudadano. Entonces eso se conoce como asedio y eso pues tiene, a como ya le refería, lo que es de 10 a 15 días multa. Para la psicóloga Alba Roni, al inicio de la pandemia en Nicaragua sí existió una falta de sensibilización en algunos barrios y discriminación a los infectados, por lo que ahora eso es lo que ha contribuido a generar una falsa normalidad, por menos reportes de casos, pero esto podría estar siendo generado por el silencio de las familias que tienen víctimas de esta pandemia. Entonces sí, yo creo que es importante comenzar a retomar la campaña y de que las personas que tienen los fallecidos y las personas que están enfermas pudieran contar un poco, poder publicar un poco la situación para que la gente no crea que no está pasando. Ahora, un problema mayor que también se sumó a todo al manejo de la pandemia en este caso con lo del COVID-19 fue lo de la discriminación. La gente no hablaba del tema por miedo a que los vecinos, a que miedo a que las personas los tuvieran de lejos o no pudieran acercarse después que pasaran el proceso infeccioso. Muchísimas personas han guardado o tienen en este momento ciertos traumas porque tal vez algún familiar que falleció, los vecinos venían a quererlos tener como en cuarentena permanente. La especialista afirmó que pese al miedo a ser discriminado, es importante que una persona con la pandemia revele su condición, por lo contagiosa que es y la necesidad de proteger a los demás. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV.